Buenas noches, amigas y amigos de la Mula Televisión. Bienvenidos a Conducta Impropia. Soy Gio Infante y esta va a ser una edición para recordar, para repensar, para rendir homenaje, pero también para cuestionarnos algunas cosas. Estuvimos hace algunas semanas en México con Óscar Ugarteche, fundador del MOL, uno de los pocos sobrevivientes de la generación que fundó la que ahora es la organización más antigua en funcionamiento de lesbianas y de gays en América Latina. Y pudimos compartir con él sus recuerdos sobre la fundación del MOL y esa etapa que ya es casi mítica para el país. Su mirada también muy crítica de qué es lo que sucede en el Perú, que seguimos y seguimos y seguimos y hasta el momento no pasa nada, y qué es lo que significa para él haber iniciado una lucha como la de la igualdad de derechos para las personas homosexuales. Veamos la entrevista. ¿Por qué se forma el MOL? Digamos, las discusiones del año 80 tenían que ver con cómo la comunidad gay era abusada por la policía y por la sociedad en su conjunto en términos despectivos. Y había que defenderla y había que construir un espacio de defensa, así como eso. Eso llevó al año 82 a que se reuniera Roberto con un conjunto de gentes, y ahí le puedes preguntar a Manolo Forno, yo ya a estas alturas no me acuerdo, pero a un conjunto de gentes que los reunía en su casa y estaban por hacer un manifiesto cuando detuvieron a una cantidad de chicos en alguna discoteca y los mandaron a la cárcel en estas cosas arbitrarias, y la última de las cuales, por supuesto, fue la de Andrade, que detuvo 600 personas el año 96 o 7. Ahora, esta actuación del año 82 logra juntar a un grupo de intelectuales y artistas plásticos y gente de teatro, los logran nuclear y logran hacer un manifiesto que se llama un manifiesto de Punta Negra. Ese manifiesto se discutió y que yo sepa y se anunció en la casa de Manolo Forno en Punta Negra y se lanzó. Yo diría, ese es el momento fundante, pero lo que pasa es que es un momento fundante casi que en el vacío, ¿no? Porque se lanza, pero no tiene acogida, si los medios no lo acogen, no le dan la importancia que tuvo. ¿Dirías que el nacimiento del MOL fue un nacimiento dentro del closet, si se quiere, o reproduciendo el closet, dentro del círculo de los fundadores, con este manifiesto No, porque yencurista? fue en público, fue cara al público. Pero, o sea, se fue para afuera, no fue para adentro. Pero la sociedad no lo cogió. Claro, este es el año de Churajay, es el año de Sendero estar en ascenso, fue un año en que el Producto Bruto se cayó 14%, entonces la gente estaba tensa por temas económicos. En fin, había una serie de factores ahí atenuantes a la falta de importancia que se le dio en su momento a esto. Ahora, se hace, fue como el vals del minuto, se hace, se lanza, y luego el siguiente paso, ahí se queda parado, se queda suspendido, porque no saben, yo estaba en Nueva York en esos años, y no había mucho sentido de por dónde seguir. El sentido del por dónde seguir lo agarramos con Beto Montalva en el 84,
cuando de puro no saber qué hacer, porque no sabíamos qué hacer, fuimos a tocarle la puerta a las feministas del Foro Tristán, claro. Entonces, a preguntarles ellas cómo le habían hecho. Y ahí hablamos con Gina y con Gina Vargas y con Vicky Villana. Y con ellas dos tuvimos una larguísima conversación donde nos hicieron entender que lo que estábamos haciendo era un movimiento que estaba afuera de los partidos, o sea, que el movimiento no era parte de un partido, sino era un movimiento de amplio espectro. Y después que teníamos que tener grupos de autoconciencia para poder formar los primeros cuadros que pudieran trabajar con el resto de la comunidad, porque nuestro problema inicial, que había sido el mismo problema de ellas, es que había que formar los primeros cuadros. Había que comenzar por alguna parte, ¿no? No solamente el entusiasmo, sino había que hacer algo para formar los cuadros. Y así fue como comenzamos con los talleres de autoconciencia, que comenzaron primero en mi casa, en mi departamentito de Llano Zapata. Cuando ya no entrábamos en Llano Zapata, nos mudamos al Teatro El Sol, que estaba en Trinidad Morán, si mal no recuerdo, en Lince. Y cuando ya no entrábamos allí, entonces nos mudamos ya con la oficina al departamento de Arenales, que fue la primera oficina del MOL, que era el departamento de Beto. Beto nos deja el departamento, él se muda y allí se hacen los talleres de autoconciencia y se hacen los primeros encuentros. Y ahí comenzamos a hacer la primera atención al público y a trabajar. Había que reivindicar el tema gay, porque no era posible que funcionase un sistema de discriminación tan violento, y había que comenzar a trabajar el tema del estigma, ¿no? De alguna forma había que atender el tema del estigma y había que responder al tema del estigma. Y creo que hemos hecho bastante en esa dirección. O sea, mi impresión es de que sí, en estos 30 años se ha avanzado en el sentido del estigma. No sé cómo ande la televisión y cómo ande la expresión de lo peyorativo, pero yo siento a Lima bastante más liberada, a pesar de la marcha atrás que hay y a pesar del discurso horroroso de la Iglesia Católica de los últimos años, ¿no? Pero a pesar de eso, yo siento que hay una apertura. Regresando a los orígenes, decías que tenían claro que el MOL era un movimiento que estaba por fuera de los partidos políticos. Gracias. Sin embargo, el MOL, buena parte de los fundadores, si no todos, tenían una militancia de izquierdas. Todos estamos en Izquierda Unida. Ah, no, sí, claro. Pero eso no quería decir que el MOL fuera Izquierda Unida. Eso es lo que quería decir. Es que estábamos dispuestos a dialogar con gente de los otros partidos, porque la demanda de la no discriminatoria y la demanda de la igualdad, es la demanda de la igualdad de derechos, es una demanda que está más allá de un partido político, es una demanda, digamos, es una demanda moderna, es una demanda del siglo XVIII. Claro, pedirle al Perú modernidades del siglo XVIII es complicado porque nosotros estamos atorados antes, ¿no? Pero eso es lo que estamos, yo creo que eso es lo que estamos pidiendo todavía. De eso somos, de eso tratamos lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, ahora lo que ustedes están haciendo. Es curioso porque esta amplitud igual ha imprimido en la sobre el MOL un carácter militante y de izquierdas, o por lo menos muy cercano a las izquierdas a lo largo de esos 30 años. Claro, bueno, pero es que
digamos, es bastante subversivo en una sociedad como la peruana. Imagínate, una sociedad como la peruana, que no reconoce a una importante parte de la población por razones de color o por razones étnicas, no las reconoce como iguales, y nosotros venimos con el discurso de, bueno, sí, la gente gay, las lesbianas, somos iguales, es decir, éramos marcianos, y creo yo que seguimos siendo vistos como marcianos. Movimientos gays en el mundo se han vuelto movimientos gays aburguesados, indudablemente, porque un matrimonio burguesa, pues, ¿no? El matrimonio trata sobre patrimonio, bueno, sí, pues efectivamente. Pero, digamos, en la semilla somos subversivos. Y en el Perú, donde no hemos logrado la modificación de ninguna ley antidiscriminatoria, ni una en 30 años, yo creo que no solamente somos subversivos, sino somos necesariamente subversivos. Y tenemos que seguir siendo subversivos. Si no, esa sociedad de porquería no se va a mover. Tenemos como un casco de cemento conservador encima. Es una barbaridad. ¿Cómo te explicas que el MUL no haya logrado una sola ley, que incluso vayamos en retroceso, pero que el MUL, a través tuyo, haya, por ejemplo, impulsado el proceso de modificatoria e inclusión de la no discriminación por orientación sexual en Ecuador y que en la actual generación tenga amplia presencia en columnas, en periódicos, programas de televisión, etcétera, etcétera? Bueno, cuando tú haces la lucha la haces pensando río abajo, ¿no? O sea, las luchas por igualdad de derechos, la lucha, por ejemplo, por el tema de la igualdad de los negros en Estados Unidos, que le costó la muerte a tanta gente, y los últimos dos grandes que todos recordamos son Malcolm X y Martin Luther King, ambos asesinados, para que veas hasta dónde es subversivo el tema de la igualdad. El efecto de esa lucha y el efecto de esos muertos es que 40 años después tienen un presidente mulato. Ellos estaban haciendo la lucha en los años 60, pero los efectos de la lucha se sintieron río abajo. Se sintieron cuando la sociedad comenzó a cambiar, cuando el sistema de discriminación comenzó a ser sancionado negativamente y no positivamente. Entonces, en ese momento, el efecto de la lucha va tomando forma. Cuando nosotros comenzamos, una cosa que hablábamos con Beto, sería bonito tener la foto de Beto acá. Vamos a poner la foto de Beto acá. A ponerla aquí, pues, porque finalmente, sin mi compadre, no hubiéramos hecho nada, ¿no? Pero lo que conversábamos con Beto y con Manolo Luján en esa época, es que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo río abajo. Entonces lo que había que hacer era tratar de crear conciencias y tratar sobre todo de desactivar el discurso. El problema era revalorar a la cultura gay y desactivar el discurso agresivo. La única manera de desactivar el discurso agresivo es revalorando a la gente gay y revalorando lo que la gente gay hace. Eso lo hicimos muchos años. Muchos años. Yo no sé si ustedes lo siguen haciendo, me imagino que sí. Porque eso es, ¿no? Es decir, porque tú vas pensando río abajo. Ahora, en el proceso de pensar río abajo, tú quieres resultados inmediatos. La lucha gay no es una lucha local, no es una lucha, digamos, de distrito de Monserrate o del departamento de Piura. La lucha gay es una lucha como la lucha racial. Son luchas universales.
Y ahora hay medios masivos de comunicación abiertos al tema. Cuando, digamos, en el año 84, mandar un artículo a La República sobre un tema gay era una cosa muy espinosa y al comercio era imposible. Entonces, digamos, de ahí a acá hay un cambio de actitud. Claro que hay un cambio de actitud. Por supuesto que hay un cambio de actitud. Y además, también la sociedad peruana será muy conservadora, pero no es estúpida. Entonces, algo ha aprendido la sociedad. Algo ha aprendido, ¿no? O sea, hay un poco más de reconocimiento de la diversidad. A pesar de que, digamos, la derecha política es impronunciable. La derecha política peruana es impronunciable y por lo tanto yo no voy a pronunciar, no sirve. Porque esos no son conservadores. O sea, conservadores cualquiera. Esta nueva derecha política es, francamente. El MOL en su momento fue un espacio de innovación, ¿no? Me parece que es la primera organización gay lésbica, la primera en trabajar VIH en el Perú. El MOL fue la única organización integrada del mundo. Ese fue su chiste. El chiste del MOL es que es la única organización de liberación gay y lésbica integrada. Y la razón de eso es que yo no entendía, y digo yo porque fue mi intervención, cuando comenzamos a juntarnos con algunas personas del GALF y había esta cosa de tender a la separación, yo dije, a ver, espérense, estamos peleándonos, ustedes y nosotros, contra el patriarcado y el machismo. La lucha es una lucha. Y nos estamos peleando contra la discriminación. Y ahora lo que estamos haciendo es discriminándonos entre nosotros. ¿Les parece razonable como imagen? No, porque así es en Estados Unidos. ¿Y a mí qué cuernos me importa Estados Unidos? O sea, los problemas de las fobias que hay en ciertas culturas, yo no creo que deban ser ni emulados ni reproducidos. Como tampoco creo que las formas de gueto que hay en algunas culturas deban ser ni emulados ni reproducidos. Cuando el MOL se funda, una de las características era que no había rostro. Cuéntame un poco de los primeros años, las primeras acciones, las primeras discusiones. El MOL como MOL estaba pues en el Perú, ¿no? Nosotros, a pesar de que casi todos nosotros estábamos de regreso de haber vivido en Nueva York, en Londres o en París, estábamos en el Perú y todo el mundo del grupo fundante tenía mucho miedo. Roberto, pero que se ha incluido, a ponerle rostro, es decir, vamos a ponerle cara a esto. Una discusión que yo he tenido siempre es que tú no puedes tener un movimiento de esta naturaleza sin un rostro. Es necesario el rostro, porque el rostro en última instancia es con lo que tú vas a asociar el movimiento. El rostro, el discurso rostro, y eso va a armarte, a liderarte el movimiento. Pero el tema era gay y todo el mundo temía qué cosa le iba a pasar en su campo, distintos campos. Claro, la respuesta es nada. Ahora, en 1984, que teníamos 30 años, lo que había era mucho miedo. Miedo era el término, o sea, no sabíamos si íbamos a desencadenar una ola de odio, no sabíamos qué íbamos a desencadenar. Tanto que cuando nos mudamos al local de Arenales, le pusimos una reja, porque no teníamos la menor idea
Sí, nos iban a venir llevando los de la policía como se llevaba la gente de las discotecas. O sea, ¿qué sabían? Entonces le puso una reja a la puerta del nena. Había mucho miedo. Y entonces el movimiento no tuvo rostro. Pues firmábamos con el seudónimo Carlos Arteaga y escribíamos entre seis, ¿no? Éramos varios. ¿Qué es lo que rompe esta ausencia del rostro? Tuvo una discusión en los años que siguieron sobre si el movimiento debía ser cara adentro, o sea, cara a la comunidad, o cara afuera, afuera de la comunidad. En Europa y en Estados Unidos se ha usado mucho que los movimientos sean cara adentro, que sean, los movimientos son para la comunidad, son servicios a la comunidad, son apoyos a la comunidad, etcétera, con un pequeño abrazo que hace alguna incidencia. Y esto sobre todo pasó con el tema del VIH. Entonces eran para adentro con un pequeño abrazo que hacía una incidencia. Pero luego, nosotros que estábamos en el Perú y no estábamos en Europa, decíamos, pero si aquí el tema es las mentalidades. Aquí el tema no es si nosotros cambiamos mañana la ley o no cambiamos mañana la ley contra la discriminación. Ese no es el tema. El tema es cómo cambiamos las mentalidades para que la sociedad perciba de otra manera la comunidad gay. Y ese es un tema discursivo. Tienes que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y alguien tiene que ir a la televisión y repetirlo y repetirlo hasta que por ahí, después de 10 o 15 o 20 años, la idea comienza a sembrarse. Y bueno, pues así pasó, ¿no? Así pasó. No recuerdo ahora cuándo fue. Hubo una escisión adentro del mall a propósito de este tema, La del 89. la del 89, porque ese fue un tema crítico. Era, ¿salimos a los medios o no salimos a los medios? Y ya era imposible no salir a los medios, porque ya estábamos demandados por los medios. Había curiosidad. Había necesidad de saber más. Y honestamente, ¿cuál es el sentido de tener un movimiento cuya función es tratar de calar en la mentalidad social y no usar los medios? Es absurdo. Y entonces ahí comenzó, ¿no? Ahí comenzó. Este cisma de 1989, ¿a quién estuvo al interior del molde de cada lado? ¿Quiénes optaban por dar el rostro y quiénes por...? Si lo pones en el abstracto, más abstracto, digamos, los profesionales médicos estaban de un lado y los cientistas sociales del otro, digamos. Ese es el parteaguas, ¿no? Y eso se expresa en una discusión que habíamos tenido, que la tuvimos desde el año 85, la tuvimos desde el saque. Cuando nosotros nos fundamos, la fundación del año 82 es 6 meses después del primer muerto de SIDA en Nueva York. El primer infectado con SIDA avanzado en el Perú fue en mayo del 85. Y nosotros reconocimos rápidamente que aunque el que había llegado había llegado de California y lo que estábamos viendo es que estábamos ante una epidemia que se iba a propagar sexualmente como la sífilis. Y por lo tanto, y ese fue el aporte de Manolo Luján a las discusiones de los años 85, y él es médico, del año 85. O sea, si esto se va a propagar como una enfermedad sexualmente transmisible, entonces esta es una enfermedad que le va a llegar a todo el mundo y va a llegar muy rápido. Y tenemos que comenzar a prevenir.
Y comenzamos nuestros primeros trabajos, al principio, el primer proyecto de Novib que tuvimos el año 85, tenía un contenido de toma de muestras y de servicio médico preventivo. Fuimos un lugar de toma de muestras los primeros 3 o 4 años. Y venían pues los chicos que eran miembros de la asamblea, que estudiaban medicina, venían a tomar las muestras. Claro, la vida después dio 3 vueltas y todos se especializaron en el tema, evidentemente. Y poco después, nosotros empujamos al Ministerio de Salud para que formara el Programa Especial de Control de SIDA. Cosa que lo hizo, me parece que en la última parte del año 85, que había cambiado el gobierno, había subido García, o la primera parte del 86. No, la última parte del 85. Y entonces se forma el Programa Especial de Control de SIDA y nosotros seguimos empujando el tema de hay que repartir condones. Y comenzamos nosotros a repartir condones. Nosotros comenzamos a hacer proyectos de repartir condones en las discotecas. Entonces habían por lo menos 21 sitios gays de baile, en fin. Y entonces se iba, pues se salía y se repartía condones. Lo otro que hacíamos era repartir condones en la calle. Teníamos un programa especial para que los chicos y las prostitutas no se contagiaran. Y entonces salían los chicos a partir de la medianoche y repartían condones. Y después en la playa, en verano, y era muy simpático. Pasaban por la playa y entonces te daban el condón con el folleto. Nuestro enemigo era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que no quería los condones, la Iglesia Católica que no quería una intervención activa del Ministerio de Salud, y que por último comenzaron a bloquear las iniciativas, ¿no? Teníamos una super iniciativa, que es una campaña de prevención de SIDA por televisión, educación sexual en televisión, en el Perú, el año 88. Y la Comisión de Salud de la Conferencia Episcopal la bloqueó. El ciudadano que la bloqueó es el ahora alcalde de San Isidro, ¿se llama? ¿Quién? Cantela. Él. Que salió a decir que de ninguna manera salió a los medios, porque eso era una peste rosa, y entonces específicamente una peste rosa. O sea, claro, genocidio, ¿no es cierto? Maten a esos. Es decir, había un discurso, la derecha siempre ha tenido un discurso coherente, que desaparezcan, que en realidad es homofobia internalizada, es decir, odian su lado homosexual, entonces quieren matarlo. Todos tenemos problemas en esta vida, pero fueron muy manifiestamente agresivos con los avances. En esa etapa viene Gonzalo Rey de Castro con Eddie Blume, vienen a la casa, me parece que estábamos en los Geranios, y vienen a decir que quieren formar un grupo para VIH, para atender VIH. Y nosotros decimos, pero no, o sea, nosotros no somos un grupo médico, nosotros somos un grupo de derechos. Que hemos trabajado esto, pues, alguien tenía que hacerlo y alguien tenía que introducir el tema en el país. No había nadie más que lo hiciera, pero no queríamos convertirnos en un servicio médico. Y era clarísimo que si nosotros asumíamos el tema médico, nos íbamos a desaparecer como movimiento de derechos, y nos iba a pasar lo que le pasó a los movimientos mexicanos, estadounidenses, etcétera. Todos se dedicaron al tema de salud. O sea, cuando se les comienzan a morir los líderes, todos viran la mirada y dicen, salud es el tema, y con eso terminó el tema de los derechos y nos dedicaron todos a preocuparse sobre si los ministerios de salud repartían antirretrovirales o no. Tema que es fundamental, pero que te distema del otro tema que es fundamental, que es si los ciudadanos somos iguales o no. Y ese tema no hay que abandonarlo. Y en el Perú, sobre todo, no hay que abandonarlo porque tenemos mucha memoria corta. Ahora, el asunto es que en el MOL sí se nos estaban muriendo los líderes también. Ahí todavía. No, mis amigos se murieron a partir del año 90.
fue una masacre, se murieron todos de golpe entre el 90 y el 92, y no va a seguir por ahí porque es un desastre. Ahora, igual, por ejemplo, en el caso del MOL, la agenda del VIH igual continuó como parte de una agenda mucho más... Sí. Mucho más integral. Más política. Sí, no era posible hacer un MOL de derechos y hacer un MOL que siga siendo si estábamos con la preocupación sobre cómo atender a la gente infectada. Y además, imagínate tú, si nos hubiéramos dedicado a la gente infectada, toda la energía se nos hubiera ido ahí y la gente infectada se iba a morir de todas maneras, porque este era un momento en que los antirretrovirales costaban una fortuna. Entonces, y el Estado peruano no hacía nada. Nosotros estábamos empujando a que el Estado hiciera lo que ya hace, pero los empujamos, pues. Ese fue un trabajo de pulso, junto con la gente de Vía Libre y con alguien más, ya no me acuerdo, pero con otra gente más, empujamos a que el Estado asumiera los tratamientos antirretrovirales, pero no querían. Y el Seguro Social tampoco quería, el Seguro Social lo comenzó a hacer finalmente, ¿no? Pero sí fue un trabajo de lucha. Sí. Lo que sí fundamos, y también lo hicimos de manera independiente, fue el programa de apoyo a los seropositivos PROSA. PROSA lo fundamos en el año 90, cuando César Rosell y César Alcocer resultan infectados y les dan un diagnóstico, un conteo de CD4 que era muy, muy chiquito. Y Quique Bocio me llama a Noruega, yo estaba viendo el tema del financiamiento del proyecto, porque los noruegos nos ayudaron mucho, sin los noruegos nosotros es posible que no hubiéramos tenido el soporte que tuvimos, soporte moral y soporte económico, y guía. Ellos habían hecho el movimiento 40 años antes, ¿no? Quique llama a Noruega y entonces hablamos de este tema y con Birger Angvik, estábamos juntos, Birger dice, pero entonces lo que hay que hacer es fundar un grupo de autoayuda para seropositivos, como los que tenemos en Noruega. Y PROSA está diseñado siguiendo el molde de los programas de autoayuda de Noruega. Y ahí están. Y además, para mi inmenso gusto y placer, Julio César Cruz, ahí está, 20 años después. Que me da una alegría enorme, porque imagínate la cantidad de gente que no llegó, ¿no? Así es que sí, hay cosas que hicimos que funcionaron bien y pronto, mejor que otras, digamos. Curioso que las del VIH nos hayan funcionado más que las de los derechos, ¿no? Claro, pero además que nos han funcionado, digamos, nos han funcionado, es un decir, pero nosotros los lanzamos, pero en realidad ellos se han hecho. Nosotros lo que hicimos fue colocarlos, conseguir el dinero y ponerlos, o sea, organizarlos, poner el dinero y lanzarlos. Y creo que el primer año estábamos en la asamblea, ya no me acuerdo, al principio creo que estábamos en la asamblea, y después les hacíamos las cuentas, una cosa así. Y después ya se fue independizando, pues. Sí, así ha sido. Y luego a las primeras respuestas del VIH desde MOL, y a la extinción del 89, ¿qué siguió? La crisis política del 80, del 90, ¿no? Cuando en la campaña de Fujimori me señalan como presidente del MOL y se arma un escándalo público. ¿Cómo es posible que un presidente del MOL esté en una campaña política? Eso habla de la estupidez jimeña. Para eso tú no habías salido del clóset aún, ¿no? ¿Sí? Yo estaba saliendo del clóset, yo lo que no hacía era ir a la televisión. Estaba perfectamente saliendo del clóset. Entonces, ¿cuál era la sorpresa? ¿Ah? ¿Cuál era la sorpresa entonces? Esa era parte de la discusión en los medios de comunicación. ¿Por qué? Si todos sabemos que él es no sé qué, pero no, que bla. No,
te voy a hablar sobre la prensa peruana. Pero huelga. Huelga. Me masacraron. Me hicieron pedazos. Me hicieron pedazos. Y me convencieron. Fíjate. Me convencieron. Me hicieron pedazos. Fujimori además había cambiado de opinión. Entonces todo esto, todo este hacerme pedazos era muy funcional al deshacerse de mí, ¿no? Yo me voy a Europa. Después Fujimori se deshace todo el resto del equipo, con lo cual todos estamos convencidos que el tema de la discriminación fue más un pretexto que una causa. Pero el hecho es que me hicieron pedazos. Y de hecho, ahí terminó mi carrera pública peruana. Ese fue el fin, ahí ese fue el vals del minuto también. Nunca más, nunca más, y para nunca jamás, ningún rumor de que me van a dar una cartera de ministro, me van a hacer presidente del Banco Central o cualquier otra cosa, nombrar embajador, nunca más. O sea, se rumorea, siempre se rumorea. Y después se para, se diluye, ¿no? Me he convertido en un recurso fácil para alguna gente, porque claro, es muy fácil nombrar el nombre de alguien sin preguntarle. Sobre todo si es alguien que no tiene ninguna posibilidad. ¿El mole ha cambiado mucho, te crees? No tengo idea. No los veo hace cuántos años, ¿cierto? Desde que me vine hace 7 años. Y no, 8 años. No sé qué es mucho. Habrá cambiado generacionalmente, pues. O sea, ustedes ya son una generación que creció de otra manera, con otro discurso. Ustedes crecieron escuchando en la televisión discusiones, las discusiones que nosotros sosteníamos, pues. O sea, ustedes crecieron escuchando eso, lo cual, con un poco de suerte, les cambió la cabeza. O sea, ustedes crecieron un poco más libres que la generación anterior y crecieron, además, con mucho más conciencia de derechos que la generación anterior. Que no quiere decir que la sociedad peruana tenga conciencia de derechos, además quiero decir que la población gay tiene más conciencia de derechos hoy de lo que tenía la comunidad gay hace 30 años, ¿eh? Bastante más conciencia de derechos. O sea, no estaría tan convencido. Bueno, no se puede. Cuando fundaron el MOL, ¿creyeron que esto iba a durar 30 años? ¿Lo pensaron en algún momento? ¿Nosotros qué pensábamos? A ver, no me acuerdo. Cuando tienes 30 años, el largo plazo no existe. A los 30 años el largo plazo no existe. A los 30 tú crees que la vida es para siempre, que todo es para siempre, y que tú quieres cambiar el mundo y lo vas a cambiar de una vez, rápido, ya, ahorita, ¿no? Es lo que te hace vivir. Y bueno, pero además acuérdate que nosotros fundamos esto, teníamos 30 años, más o menos 30, y 8 años después estaban todos los fundadores menos 2 muertos. Entonces, tampoco hubo mucho más gente que pensara arriba abajo, nada, porque no hubo, pues, o sea, fue así, fue instantáneo, ¿no? No pensamos, ¿verdad? Y cuando se nos comienza a desplomar, cuando comenzamos a darnos cuenta que están infectados, lo que había era el cortisísimo plazo y cómo hacer con los antirretrovirales y cómo ayudarnos y cómo hacer que el ministerio hiciera cosas, es decir, no perder de vista la parte política del asunto. Que además eran los años de la hiperinflación, los años del colapso económico, eran los años de la guerra, eran años horribles, horribles. Y entonces el largo plazo, ¿no? Nosotros trabajábamos para el largo plazo, eso sí. Que pensáramos que íbamos a durar 30 años, no sé, no creo. No pensábamos nada, hacíamos. Pero sí sabíamos que estábamos trabajando para abajo. Estábamos trabajando para la siguiente generación. Y claro, ya no ha sido la siguiente generación, ha sido las siguientes 3 generaciones. No es cualquier cosa, ¿no?
¿Qué se siente haber sido parte de la generación fundacional de algo que está perdurando tanto? Rarísimo. Rarísimo. Yo, Virginia Vargas, que hace 20 años, me dijo un día, esto, estábamos fundando el mall, ¿no? Estábamos comiendo en mi casa, creo que estábamos Gina Maruja, ¿vale? No me acuerdo quién, Manolo, Luján, Beto, ¿no? Y me dice Gina, esto del mall es lo más importante de tu vida. Me dice, ¿no? Ay, le digo, Gina, yo acabo de estar manejando las reservas de Nicaragua, la revolución nicaragüense, en Nueva York, he evitado el bloqueo de las cuentas, imagínate. Eso es, para términos de historia, eso es muy importante. No, me dijo, eso, entre 15 años, nadie se va a acordar de eso. Bueno, le digo, y voy a publicar, ya estaba por salir, un libro que es un estudio trascendente sobre la economía política y la deuda pública de Perú y Bolivia, que es un libro de más de 400 páginas, es o sea, un estudio. No, me dijo, no, eso sí, te van a citar. Pero eso va a pasar. O sea, lo más importante que yo he hecho en mi vida es el mundo. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Aunque me haya tenido que venir a vivir a México a consecuencia de, lo volvería a hacer. Creo que es fundamental. Si vamos a hacer del Perú un país moderno, un país de iguales, si vamos a hacer que la justicia sea la misma para todos, si vamos a hacer que se acaben las formas de expresión derisoria de unos sobre otros, si vamos a acabar con eso en el Perú, y el MOL sirve para eso, mira, yo lo volvería a hacer todos los días de mi vida. Así es que por lo visto, yo estoy muy feliz de lo que he hecho, pero ustedes tienen que seguirlo haciendo, porque si no, ahí siguen. Y nosotros teníamos, en la primera etapa, teníamos una campaña que era qué hacer ante una detención. Así Aún la que, continuamos. ¿continuamos con eso? Sí. Mira tú. 30 años después continuamos con eso. Qué barbaridad. Y tienen un número de teléfono. Bueno, sí, pues hay un abogado del MOL. Bueno, ahora hay un abogado del MOL. En esa época éramos nosotros. No había abogado. Nos apersonábamos y sacábamos de la cárcel a quien fuera. Bueno, ahora hemos tenido que aprender de derecho. Sí, pues claro. Claro, sí. Y aprender de derecho además frente a las barbaridades que dicen algunos obispos. Porque es impresionante cómo en el Perú salen a decir cualquier barrabasada. Como si la gente no tuviera derechos y como si los insultos públicos no fueran insultos públicos. Es, a mí me sorprende. Me sigue sorprendiendo. Maltratan a la gente gay, lesbiana y travesti. Supongo que ya no habrá nada de eso. Y supongo que ya habrá, pues, reconocimiento del matrimonio gay, del matrimonio homosexual, la adopción de niños. Es decir, yo me imagino que en 30 años el Perú ya será un país moderno. Espero. Pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Así es que, ojo al tren. El Perú es capaz de dar unas marchas atrás inverosímiles. Y si la comunidad no está atenta, se lo van a volver a hacer como nos lo han hecho tantas veces, ¿no? La comunidad que suele decir que espacios como el mall no tienen sentido porque tenemos un par de discotecas y podemos caminar de la mano por el Parque Kennedy. Ahora. Hace 30 años ibas de la mano por el parque, ¿qué le digas a la cárcel? ¿Algo cambió? Lima es bastante más libre de que los limeños estén dispuestos a conceder. Bastante más libre. Gracias al mol. Yo creo, sí. Una de las cosas que me he cuestionado a lo largo de este tiempo es cómo es posible que tengamos en el Perú una de las organizaciones, la organización más antigua en América Latina sobre derechos homosexuales y que este sea el único país de la región que hasta el momento no tiene ningún tipo de conquista.
Ecuador y Bolivia tienen la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en sus constituciones. Argentina reconoce los matrimonios igualitarios. Chile tiene ley antidiscriminatoria contra los crímenes de odio. Colombia ha avanzado muchísimo a partir de sus cortes. Brasil tiene un programa muy ambicioso, millonario y que atraviesa todo el estado que se llama un Brasil sin homofobia. Sin embargo, el Perú es aún el país del casi. Cada vez que hemos estado a punto de tener una ley o una ordenanza o algo, siempre hemos estado casi. Porque sale el cardenal fulanito de tal o sale el pastor tal y todos los políticos se olvidan de sus promesas, se empiezan a mear en los pantalones y en las faldas y se olvidan de lo que en algún momento prometieron. Y se olvidan de nosotros y nos desechan y ¿para qué los quiero? Lo otro que algunas personas suelen decir es, ¿qué es lo que estamos haciendo mal en Perú? Quizás la estrategia del mono es la correcta. Quizás hay que buscar instalarnos más en el sistema. Quizás debiéramos conversar más, negociar y ver qué pasa. ¿Para qué queremos respeto? Que nos toleren simplemente. Sin embargo, no, esa tampoco es la respuesta. No tengo en realidad una respuesta absoluta de por qué aún en el Perú no hay ese tipo de conquistas. Pero creo que hay varias posibles respuestas o varios elementos que nos podrían ayudar a construir una respuesta colectiva. La democracia peruana nació sin ser una democracia realmente. La mayor parte de nuestra vida democrática la hemos vivido bajo regímenes dictatoriales y de recorte de los derechos civiles y políticos. Hemos heredado una organización de castas que no se ha roto con la instauración de la democracia. No tenemos aún la posibilidad de reconocernos iguales a partir de las diferencias. En el Perú, ser diferente, gracias a esta sociedad de castas, sigue siendo sinónimo de valer menos. No hemos tenido una reforma liberal como la que tuvo México, que rompió esta suerte de matrimonio entre el Estado y la Iglesia. No hemos tenido una revolución que reafirme y que revalore lo indígena. No hemos tenido tampoco un proceso democratizador en el que las y los peruanos seamos capaces de impulsar movimientos sociales, comprometernos con ellos y luchar por cambios sostenibles. Vivimos en este momento una de las etapas más largas de nuestra vida democrática. Vamos a celebrar en pocos días 12 años de democracia continua. Habría que preguntarnos si estamos logrando democratizar las vidas de las personas o no. Habría que preguntarnos si en ese momento realmente tenemos un Perú con derechos para todas y para todos. Hay muchos pendientes, hay muchas luchas por tomar. Sin embargo, en este momento, en el Perú del 2012, en el que somos herederos y herederas de un largo camino de exclusión, hay retos urgentes. Garantizar derechos plenos para todas las ciudadanas y para todos los ciudadanos es impostergable. El Perú, durante las últimas décadas, ha solido ir a contracorriente. Mientras en los años 70 la región tenía dictaduras de derecha, nosotros teníamos una dictadura que podría llamarse cercana a las izquierdas. Cuando en los 80 los países empezaban sus procesos de democratización y las guerrillas empezaban a morir. En el Perú nace Sendero Luminoso, que no es ni una guerrilla ni nada parecido, pero digamos, comparable, ¿no? En los años 90, cuando empezaban procesos de memoria y de comisiones de la verdad en varios países de la región, en el Perú teníamos un autogolpe y se volvía a romper el régimen democrático. Y ahora que los países de la región tienen
gobiernos medianamente progresistas, al parecer, en el caso peruano, la gran transformación en realidad ha sido la gran continuación de Ollanta Humala. Y es por eso que aún hay mucho por hacer. Creo que en esos 30 años ha habido enormes conquistas. Definitivamente, estos pequeños espacios de libertad que lesbianas, trans, gays y bisexuales tenemos no hubieran sido posibles sin el aporte valioso de quienes hace 30 años empezaron estas luchas, pero hay aún mucho por hacer y el motivo de existir de un espacio como este es continuar con las luchas hasta que llegue el día en el que no sea necesario. Yo soy Gio Infante, esto fue Conducta Impropia en una edición especial. Muchas gracias por acompañarnos. Si desean volver a ver este programa o revisar las ediciones anteriores, pueden ingresar a conductaimpropia.lamula.pe. Conmigo será hasta el próximo martes. Buenas noches. Why is this taking so long?